Pasado una serie de procesos que se endureció y se convirtió en una roca, y muestra de ello vamos a ver que vamos a encontrar algunos organismos atrapados como una almeja. Por el lado ya se va a ver claramente, ¿okay? Ahora, estas almejas, que se llaman algunos conchas de abanico, viven a una profundidad promedio de unos 50 metros, ¿okay? También se han encontrado una especie parecida al caracol, que se le conoce como trofones, en las cuales estos viven unos son indicadores en las cuales nos dan a entender que el mar se ha ido retirando poco a poco. ¿Ok? Ahora, lo que viene a ser parte del cañón se forma aún siendo fondo de mar. ¿Okay? Pero no con la profundidad actual. Entonces, ¿qué le da la profundidad actual? Es un río que hemos venido siguiendo, que se encuentra al lado izquierdo. ¿Ok? Este río se llama Río Seco Riachuelo, pero la diferencia de Río Ica es que Río Ica todos los años trae agua en promedio 3 meses. 9 meses para seco, pero este río seco para seco la mayoría del tiempo. Solo se va a activar cuando en estas costas pasa un fenómeno llamado El Niño, pero tiene que ser un fenómeno niño fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que cayó agua en este cañón? O se activó el río en el año de 2017. Saquemos cuenta, ya han pasado 5 años que este río está seco. Sí ha habido agua. Ahora, otros años donde haya pasado un fenómeno niño muy fuerte, en el año de 1998, cuando la ciudad de Ica sufrió una inundación. Otros años, 1973, de la misma forma, Ica sufrió otra inundación. Y si uno busca en la historia de Ica, vamos a encontrar más de 17 inundaciones que han sufrido a causa del fenómeno niño. Entonces son los años donde este río se ha activado. Es muy posible. Cada cierto tiempo se activa. ¿Ve, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Lo que hace el cañón tiene un recorrido de 1.8 kilómetros. Con respecto a la profundidad no hay un estudio específico. Solamente nos basamos en algunos cálculos que nos arrojan algunas aplicaciones. Está entre 70 y 80 metros de profundidad, entre 190 y 200 metros la más profunda. ¿Okay? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora vamos a de cómo nace lo que es el nombre del Cañón de los Perdidos. Ya en los años de 2000 aproximadamente el lugar ya era conocido por los pescadores que venían de la parte Cocaje, La Venta, Santiago. Ellos buscan rutas alternas para llegar hacia el mar. Del punto donde estamos ahorita, a llegar al mar, estamos a unos 15 kilómetros, pero es una forma lineal. Si buscamos un camino, hablamos de unos 20 kilómetros de recorrido, ¿okay? Porque la superficie no es plana, ¿okay? Entonces, son ellos los que encuentran lo que es el cañón y lo comienzan a llamar de varios nombres. Algunos le llamaban el cañón amarillo por la coloración amarillenta que tiene sus paredes. Otros le comienzan a llamar el cañón de Ocucaje, otros el Huaycucaje. Entonces no fue hasta el año 2011 que siendo el alcalde de Ocucaje, Pablo Alvíter, él entra y haciendo electo, él tiene en mente un proyecto de formar un circuito turístico grande. Y para ello que tanto se hablaba lo que es el cañón de Ocucaje, decide, para poder incluirlo, visitar, conocer, investigar e inventariar. Entonces, dicha comisión se va a formar en junio de 2011 y se va a conformar por dos camionetas. La primera, donde va a ir el alcalde, va a ir un periodista, Michael Herrera Benavides, algunos invitados. En la segunda camioneta también de la misma forma. Entonces, una vez listo, las dos camionetas salen de la plaza de Ocucaje, ¿no? De la municipal. La primera camioneta se adelanta muy demasiado, dejando muy atrás a la segunda. ¿Sí? La primera camioneta va a tomar el último desvío que hemos tomado nosotros para llegar al cañón, y la segunda no se percata de ello, y ellos siguen de frente su ruta, llegando hasta lo que es el río, percatándose de que en sí
perdieron rastro a la primera camioneta. Decide retornar, buscar el rastro o alcanzar a la primera camioneta y no pueden, no lo logran. Así que en la parte alta deciden esperar porque cerca, por ahí, sí o sí, la primera camioneta tenía que pasar. Tenía que retornar por ese lugar. Entonces la primera camioneta que sí llega, comienzan a fotografiar, grabar videos, tomar apuntes, todo lo necesario. Una vez listo, cerca de las 2 de la tarde, ellos comienzan a retornar y se topan con la segunda camioneta que se pierde. Y el periodista aquí ve la primera camioneta, un poco bromista, se comienza a burlar que los perdidos, que los ha perdido. Y esa burla nace que en ese año, en el 2011, en el cañón de Arequipa, exactamente en el cañón de Colca, se había perdido la pareja. La noticia era que se perdió, ya después nos enteramos todo lo que pasó. Entonces, el periodista en la tarde redacta su reportaje. Él estaba poniendo de título el cañón de Cucaje. Lo más llamaba la atención la anécdota de la segunda camioneta que se perdió, que él decide cambiar ese título por el cañón de los perdidos. Y con ese título se publica. ¿En qué diario? El diario del Correo. Hay que recordar que el diario del Correo es regional. O sea, lo que dice ahí solamente todo Ico, porque Lima también tiene su diario del Correo, Ayacucho también y así sucesivamente. ¿Ok? La camioneta que nunca llegó, se perdió recién a las 2 semanas, recién ellos llegan para lo que es el cañón. Al año siguiente, ya en el 2012, ya formándose lo que viene a ser el proyecto, el alcalde decide determinar exactamente dónde está ubicado este cañón y se da con la sorpresa de que el cañón no le pertenece territorialmente a Cucaje, le pertenece a otro distrito llamado Santiago. Ahora, pero el único camino y el único acceso es entrar por Cucaje y luego entrar a Santiago. Entonces se ve limitado lo que es la municipalidad de Santiago, así que deciden conversar entre las municipalidades, llegan a un acuerdo, comienza también a ponerse las pilas lo que es el alcalde de Santiago y por una ordenanza lo declara un parque natural para ayudar a conservar y proteger, ¿no? Ya en el 2017 por decreto ley se declara un atractivo turístico, ya pasando lo que son a las ANP, áreas naturales protegidas por el Estado. Para ello estamos esperando que una entidad pública venga a administrar, para ello sería lo que es la Sernam, ¿ok? Con ellos vendría mejoramiento de caminos, si se han dado cuenta el camino en una parte está bien feo. Con ellos también vendría el mejoramiento, aparte del mejoramiento vendría lo que es la señalización, porque hasta hoy en día no hay ningún tipo de señalización, solamente hay puntos de referencia. Y hasta hoy en día se siguen perdiendo. Este recorrido en el cañón de los perdidos en el departamento de Ica. Claro que sí, porque estás con tu amigo
Peruvian, Peruvian Friend. Y vamos a ver qué nos depara este camino misterioso, porque obviamente tiene muchísima historia. Gracias al guía que nos ha comentado alguito, obviamente se menciona, ¿no?, como si hubiera habido un océano aquí, es decir, agua, mar, río, pero obviamente con el pasar del tiempo se ha secado, como se puede ver aquí. Aquí es como una grieta. Pero aquí encontramos aquí. ¡Oh! ¿Cómo estás, Jimenita? Jimenita, ¿cómo te sientes aquí? Ahora perdida. ¿Cómo? ¿Cómo que perdida? Porque estamos, no hay nadie. Oye, ¿verdad? No hay nadie. Estamos perdidos. Ay, 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 no, es una broma. Para poder llegar aquí en el Cañón de los Perdidos, tienes que tomar una agencia de tours. Porque la verdad, si tú vienes con tu propio auto, tú vienes por tu cuenta, te puedes perder, ¿cierto, Jimenita? Es cierto, y aproximadamente, ¿cómo? Porque no hay camino. Exacto, el camino no está señalizado, por eso se menciona Cañón de los Perdidos. Y de la Plaza de Armas de Ica, te va a tomar aproximadamente, para poder llegar a este punto, aproximadamente 2 horas. Pero para eso, pues, tienes que traer agua, snacks, echarte bloqueador, gorrita, claro que sí. Y obviamente mente positiva y claro, lo más importante, no perderte. ¿Cierto, Jimena? Eso, y con muchas ganas, pues sí, ¿no? ¡Chócala, chócala, chócala! Ahí está, claro que sí. Así que bueno, ya la agendita pues está avanzando. En la parte de allá, ahí también, pues ahí está el grupo. Así que vamos a seguir nuestra caminata por este sendero donde en el pasado hubo agua. Así que, Jimenita, ¡vamos, Jimena! Y miren, chicos, miren ahí, qué bonito paisaje. ¡Avanza, Jimenita, avanza! Ahí está, qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Ahí está todo este cañón, pues, hermoso. Que obviamente con tu amigo Peruvian Friend estamos recorriendo. Así que vamos y vamos a seguir grabando, vamos a tomar muchísimas más fotos. Y obviamente, ¡recomendadísimo! ¡Eso! See?
hemos terminado esta visita aquí al Cañón de los Perdidos, Jimenita, en el departamento de Inca. ¿Cómo la pasaste, Jimena? Súper bien. ¡Eso, despídete! ¡Chao! Aquí con tu amigo Peruvian, Peruvian Frank, y toda la gente muy, pero muy animada, tomándose fotos, divirtiéndose en este cañón, pero muy bonito. De verdad, miles de fotos para tomarte, hacer videos y súper recomendado. Obviamente, pues cerca de Lima tienes que darte una escapadita, pues, ¿no? Salir un ratito pues, de tu zona de confort y divertirte al máximo. Porque el paisaje que tenemos aquí en el Perú es alucinante. Claro que sí. 1, 2, 3, viaja con todos y disfruta. ¡Chao! ¡Pum!